what it is. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Red one. Hiya, hiya, hiya. Aisha. Hiya, hiya, hiya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Dos figuras descomunales en nuestro corazón, por supuesto, con Lionel Messi. Los dos se preparan para jugar la que quizás sea, por una cuestión de edad, su última Copa del Mundo. Alguno de ellos puede llegar a quedarse con la gloria. Ojalá sea el mejor. Messi y Cristiano, la lucha por la gloria. Las máximas figuras del fútbol mundial afrontarán su quinta Copa del Mundo. Será un nuevo intento por llegar a la gloria máxima. La imagen que más los asemeja a ambos es la del Mundial 2006 para uno y la del Mundial 2014 para el otro. Sí, estamos hablando de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los lusos fueron la gran revelación de la Copa organizada por Alemania, pero cayeron en semifinales ante Francia y luego volvieron a perder, esta vez por el tercer puesto, ante los locales. Por ese lado, Messi fue el gran protagonista junto a la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014 y la gloria se escurrió de las manos en esa final también ante los teutones. Fueron los dos intentos donde estos gigantes del fútbol estuvieron tan cerca de tocar la copa. Tras 16 años disputándose el trono de mejor del mundo, ambos jugadores se aseguraron un lugar entre los mejores de la historia. Para Cristiano Ronaldo, su historia con los mundiales comenzó en ese Alemania 2006. Luego disputó la cita de Sudáfrica 2010, donde anotó un gol en 4 partidos y la selección de Portugal fue eliminada en octavos de final a manos de España. En el 2014 el golpe fue más duro. Los lusos fueron eliminados en fase de grupos y Cristiano anotó solo un tanto. Ya en Rusia 2018, la figura portuguesa se destacó por los 4 goles en 4 encuentros. Pero Portugal se fue en octavos y el que le dio el golpe fue Uruguay. Para Lionel Messi, su romance con la Copa del Mundo es idéntico al de Cristiano en cuanto a participaciones. En 2006 debutó en la Copa, marcó un gol, pero Argentina quedó eliminada en cuartos a manos de Alemania. 4 años más tarde, y con Maradona en el banco, llegó el sueño de conquistar África. Pero otra vez Alemania se encargó de sacar a Argentina del Mundial. Fue en cuartos de final. Leo jugó todos los partidos, pero no marcó goles. La etapa más gloriosa, aunque también la más dolorosa, llegó en Brasil. La Copa estuvo muy cerca y el mejor del mundo no pudo alcanzarla. Aquí también jugó todos los partidos y anotó 4 goles, todos en la fase de grupo. Y aunque no lo crean, otra vez los teutones aplastaron el sueño. Para el final queda el Mundial de Rusia, hace 4 años, otra decepción para Messi y compañía. Argentina se volvió en octavos y Francia fue quien lo eliminó. Leo disputó todos los minutos y anotó solo un gol. Qatar 2022 será la última chance para una parte de la historia del fútbol que empieza a decir adiós. Y ojalá, por supuesto, sea para Lionel Messi, casi con seguridad en su último mundial. Lo mismo que Cristiano Ronaldo. En cualquier momento, más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Discotheque and ask it to be.